Justicia, ten misericordia de este Hijo tuyo, para que proclame dignamente el Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. No se procure la faja, oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay aquí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, su paz vendrá a ella. Si no lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Así sea. Hoy en la fiesta, en el martirio de uno de los apóstoles, no podemos decir más importantes, porque todos son importantes, pero sí que tuvo un reconocimiento especial San Bernabé. La mayoría de los apóstoles llegaron al martirio, porque era uno de los privilegios que Dios les permitía llegar al martirio, llegar a simular, llegar a vivir, llevar a la experimentación personal el mismo sufrimiento que su maestro, que Jesús. Y muchas veces nosotros no vamos a tener que enfrentarnos con esa persecución que se dio al principio, donde persiguieron a los apóstoles, a los discípulos, los torturaron, los crucificaban, los echaban a los leones en el Coliseo Romano, pero sí vivimos diariamente momentos de persecución, momentos difíciles. Vivimos historias donde a veces la economía, la salud, lo sentimental, pues nos doblega, nos hace dudar a veces de la fe, nos hace dudar a veces del propósito de Dios, pero debemos de entender de que en este mundo todas esas cuestiones difíciles del día a día se logran superar porque Dios está con nosotros y saldremos adelante. Y que todos esos sufrimientos también van a ser en cuenta, van a tener un lugar especial en el reino de los cielos cuando estemos en su presencia. Entonces la iglesia se ha fundamentado en la sangre de Cristo, primero que todo, que es poderosa, que nos da la salvación, y la sangre de los mártires. Sus pilares están en la sangre de cientos de personas que dieron su vida, su sangre, su sacrificio, vivieron torturas terriblemente, y puedo decir que hasta el día de hoy, porque en países como África, como países islámicos, como China, como muchos lugares, todavía persiguen
a los seminaristas, a los diáconos, a los sacerdotes, los martirizan, los desaparecen en muchos lugares. Esto a veces no llega a nosotros, estas noticias, pero es una realidad que todavía hasta hoy, 2024, sigue dándose esa persecución en contra de la Iglesia. Eso es lo que nos mantiene, ese sufrimiento que se une al de Jesucristo para sostenernos y para tener fe y confianza de que Dios envió a su Hijo y que Él triunfó dando su vida en la cruz, su sangre, para salvarnos. Por eso el color rojo que hoy estamos utilizando en nuestras estolas, en las casullas, de la sangre de Cristo y la sangre de los mártires, pero que no solo se queda en el sufrimiento de la cruz, sino que también resucita. La sangre de Jesús, la sangre de los mártires, han sido semilla para todo lo que es el cristianismo primitivo, medieval y moderno. En el Evangelio ya nos sitúa en algo maravilloso, que es el mandato misionero, donde le da autoridad, permiso, le da las facultades a los misioneros, a los apóstoles, a los discípulos, de salir a misionar. Les da potestad de sanar enfermedades, de resucitar muertos, que solo Dios tenía esa potestad de resucitar a los muertos, que lo vemos en el Antiguo Testamento con los profetas, pero en el Nuevo Testamento el Señor le da esa autoridad, esa claridad, ese mandato a los apóstoles de sanar, de sacar espíritus, de sanar enfermedades, de resucitar hasta muertos, que es el milagro más poderoso que podemos ver, vivir, experimentar, y Él les dio esa autoridad. Y les dijo, cada trabajador tiene derecho a su salario, no se preocupen de llevar la provisión, porque yo soy su provisión. Eso es lo que les está dando a entender a los apóstoles, los discípulos, que no van a estar solos y que Dios va a estar con ellos, y que todo trabajador tiene derecho a su salario. Lo que han recibido gratis, dadlo gratis. ¿A qué se refiere? A la salvación, al entregar la sucesión apostólica, lo que va a ser el cristianismo primitivo y en adelante, lo que va a ser la historia de la Iglesia, en el sentido de que eso es lo que Dios quiere para los demás, pero cada trabajador tiene derecho a su salario. Y eso se refiere a que el tiempo que nosotros invertimos en Dios, el tiempo que nosotros le ofrecemos a Dios, tanto como ministros de Dios, tanto como ustedes que son laicos, que son personas que son de fe, no es en vano. Toda oración que nosotros hagamos al Señor, toda Eucaristía que participemos, toda obra de bien que hagamos, el Señor la ve. Y por ende, no nos hace falta nada. Nosotros podemos organizar el futuro, qué es lo que vamos a necesitar, pero solo es el Señor el que sabe qué va a suceder y qué es lo que vamos a necesitar en el futuro. Por eso la fe que nosotros debemos de tener, de que van a haber momentos difíciles, que van a haber circunstancias fuertes en nuestra vida, o las estamos viviendo, no solo vamos a quedar ahí, porque la provisión divina está con nosotros. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, decía Santa Teresa de Jesús. Por eso debemos nosotros darle gracias a Dios siempre por la sangre preciosísima que Él derramó para nuestra salvación, la sangre de los mártires, porque ellos dieron ejemplo de que dieron todo por el reino de los cielos y todo por Dios, y que ese sacrificio llega hasta nosotros, y ese sacrificio nos cubre con la sangre de Cristo y nos ayuda en esa provisión divina para estar protegidos del enemigo, para estar protegidos de toda fuerza maligna, para recibir sanación, para recibir liberación, para recibir sanidad, como les da la potestad a los apóstoles de ir, sanar, liberar, resucitar muertos. Dios nos puede dar ese don, esa facultad, Dios nos puede dar ese milagro en nuestra vida. Y muchas veces nosotros queremos experimentar milagros extraordinarios, pero los milagros cotidianos es donde se ve la mano del Señor, más cerquita, más en contacto con Él. El respirar, el salir de una dificultad económica, el recibir una buena noticia, el estar con nuestra familia, el tener la salud, y más cosas que cuando le pedimos al Señor, Él nos las da.
porque Dios es grande y misericordioso. Por ese mismo sacrificio de Jesús en la cruz y de su sangre, por ese mismo sacrificio de los mártires, tenemos ese gran regalo, don de Dios, de recibir esa sanación, esa liberación, esa prosperidad y hasta resucitar muertos. Pero para que se dé esas bendiciones, tenemos que creer que el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo está con nosotros, que esa provisión divina está en nuestra vida y que esa bendición de Dios va a seguir con nosotros. Por eso el compromiso que nosotros tenemos que tener con la Eucaristía, porque ahí se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí volvemos a recibir esa gracia santificante, esos dones espirituales. Nos conecta con la sangre de Cristo en su sacrificio y en la de cientos y miles de mártires que dieron su vida, como San Bernabé, con muchos apóstoles que creyeron, vieron y experimentaron el poder de Dios, y Dios les dio el martirio. Lo entendemos de una forma racional, donde decimos, ¿por qué el martirio si deberían de tener bienes materiales y espirituales? Pero al darles el martirio, Dios les da una corona celestial en el reino de los cielos. Les da un nivel más alto porque sacrificaron su vida por el Evangelio y por Cristo, y para que se extendiera el mensaje y la salvación a la humanidad. Nosotros vivimos momentos de sacrificio también. Ofrezcámoslos al Señor. Pidámosle al Señor que esos momentos difíciles sean ofrenda para el Señor, y esa oración va a ser escuchada por Dios.